Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Planet Coaster. Y bueno, se está viendo de noche. Voy a ponerlo un poquito a cámara normal, ¿vale? Porque lo he puesto a cámara rápida porque quería comprobar que todo funcionara. Y es que en esta ocasión me he dedicado fuera de cámara a poner un par de estaciones en las cuales ya se pueden subir y bajar nuestros visitantes del parque. Y como veis, ya he permitido que se puedan subir y en la principal, por ejemplo, y que vamos a ponerlo un poco más rápido, ¿no? Porque si no, vamos a tardar aquí la tira. Veis que pueden perfectamente subirse en la estación del principio, ¿vale? En la principal, y ya he conectado con la parte de las princesas. He bordeado todo, ¿vale? Sé que muchas veces es peor hacer esto porque ya después te condicionas, pero no creo que el parque sea tan grande como para sobrepasar, digamos, los límites de las estaciones. Yo lo he puesto más o menos para intentar que lo que viene siendo nuestro parque, pues no supere sobre todo los límites marcados por la estación, porque si no nos vamos muy lejos y prefiero que sea todo un poquito más agolpado que a usar toda esta parte de aquí de la izquierda y que realmente pues no tenga tampoco mucho sentido tener un parque tan grandísimo. Porque siempre digo lo mismo que con Planet Zoo, por ejemplo, siempre podemos empezar un parque nuevo y a mí eso no, pues no me da pereza, porque realmente lo que hace es que vaya mejor el juego, lo que es la jugabilidad, o sea, lo que los tirones y tal que pega cuando ya tenemos muchísimos objetos, pues lo evitamos. Sé que muchas veces da pena porque es un parque que te cuesta muchísimo pensar, mucho ponerle las cositas por un lado, luego por otro, pero sí que merece la pena en cuanto a lo que os comento, en cuanto a los tirones que empieza a pegar el juego cuando ya tiene muchísima sobrecarga de objetos. O sea, en realidad ahora no sé ni cuántos objetos tendremos porque ya llevamos. O sea, ya sabéis que yo lo cojo de la workshop y yo no tengo ningún problema en decirlo porque no tengo mucho tiempo para hacer yo las cositas. Sí que hay algunas cosas que me gusta hacer, las cosas más sencillitas, pero cuando es en plan de construir una atracción desde cero y todo ese rollo, pues me da un poquito de pereza. Ahora sí que estamos haciendo todas las atracciones nosotros. Ahora ya vamos a poner una que es de la workshop, pero vamos a decorarla nosotros como hicimos con la primera. Y ya está, o sea, no hay tampoco ningún problema, simplemente pues tenemos que aprender a bordear nosotros lo que viene siendo el parque. Vale, os voy a enseñar la cantidad de objetos que tenemos porque ya también a mí me crea una curiosidad y dentro de lo que nosotros podemos marcar, me viene aquí que ya tenemos 28, o sea, espera, 28.000 decoraciones, o bueno, casi 29.000. 418 edificios, que parece que no, pero están ahí metidos. Tres atracciones solamente, o sea, llevamos ya, me parece que son cuatro capítulos o cinco, no sé si he subido todos todavía o no, los tengo ahí en la lista de espera para subirlos. Y una atracción de, digamos, de paseo, ¿vale? De entretenimiento, que yo supongo que será una de estas, de las dos primeras, porque estos son montañas con raíles, así que será, supongo, la de la Sirenita, ¿vale? La de Ariel. Bueno, pues hoy quiero, o sea, vamos a seguir por esta parte del parque porque quiero que ahora mismo todos se centren en el mismo sitio. Como veis, mi parque está muy vacío. ¿Por qué? Porque yo he decidido que mientras estemos construyendo y nuestro parque no esté completamente hecho, pues prefiero tener muy poquita gente. Y me vine a la parte de control de visitantes y lo puse a 500. ¿Por qué? Porque realmente no gano dinero. Si ganara dinero no le pondré ningún tipo de límite. Pero sí que sabiendo que me puede provocar muchos tirones y tal, no voy a ser como en Planet Zoo. Planet Zoo me entra 5.000 personas y no lo puedo controlar. Aquí sí lo voy a limitar porque es un poquito absurdo, ¿vale? Como veis, esto ya lo enseñé en la parte final del vídeo, que no sé si lo visteis ayer. Y me parece que está súper bien. O sea, lo que no entiendo es por qué esta atracción no vienen a arreglarla cuando sí que tengo algunos contratados. Si me vengo. No, espera. Pero si yo tenía contratado a un montón de empleados, porque se van directamente. ¿O qué? Vamos a ponerlo.
porque supongo que a lo mejor no tengo zonas de empleado accesibles. Así que lo que voy a hacer es ir poniendo zonas de empleado. Creo que va a ser lo mejor. Voy a poner un par de mecánicos que supongo que se me están rompiendo todas las atracciones. Yo digo que fuera de cámara sí que puse unos cuantos mecánicos. Pues como no me valen dinero, pues puse muchísimos. Lo que pasa que ya os digo, supongo que se enfadarán y se irán. Y puse hasta animadores, que no sé dónde se han metido, la verdad. O sea, se han ido todos, no me lo puedo creer. Tan mal estoy llevando la parte de la gestión del parque. Yo creía que no. Vale, pues aún así tenemos 487 visitantes y creo que están rotas todas las atracciones. Voy a ver ahora si lo vuelvo, si tengo un montón. Supongo que todo esto me arreglarán un poquito todo. Y antes de seguir, pues lo que vamos a hacer entonces es mirar si tengo algún edificio para nuestros empleados. Vamos a ver cuál era. No recuerdo cuál era. Mira, veis, aquí están las tres averiadas y estas son las partes del express, ¿vale? Del tren. El que da la vuelta por todos lados. No tengo, aquí no me vienen. No tengo ninguna de para los empleados. Pues bueno, lo que vamos a hacer es ponerla directamente para los empleados porque no me he dado ni cuenta de que no teníamos nada. Así que antes de seguir, vamos a poner un... Bueno, quizás yo tengo pensado hoy hacerlo por aquí, entonces vamos a aprovecharlo, ¿vale? Vamos a ponerlo en pausa porque no me parece agradable eso de que se esté haciendo de noche y de día todo el tiempo, así que vamos a dejarlo por aquí. Y voy a poner... A ver, yo he pensado en Ágrava, ¿vale? Vamos a poner una especie de nueva zona en la cual vamos a sobre todo a poner cositas de Aladín. ¿Y qué pasa? Que con Aladín yo lo que quiero es como una zona nueva. O sea, dentro de la zona de princesas, quiero añadir la zona de Aladín. Y lo que vamos a hacer es Ágrava. Y Ágrava, quizás quiero que tenga un poquito así de como de suciedad. Vamos a probar a ver si así se pone. ¿Pone la suciedad? Bueno, sí, tampoco es mucha, pero la suficiente para que se separe del césped, digamos. Bien, le estoy dando aquí a seleccionar y no me deja. Vale, ahora sí. Bueno, pues voy a poner una gran plaza en la que tengamos zonas de empleados, zonas de descanso y restauración, ¿vale? Entonces voy a poner aquí una zona más o menos cuadrada en la cual vamos a poner, ya os digo, sombrillas para que la gente coma y una siguiente atracción que será a lo mejor quizás por esta parte, ¿vale? Pegadito a esta de Alicia. Vale, esta está obstruido porque da con la atracción, ¿vale? Entonces vamos a añadir esta zona más. Y aquí yo creo que me puede caber una atracción. Si no, la buscamos de que quepa ahí. Vale, ya tenemos esta parte planteada. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a buscar alguna de las tiendas que parezca, o sea, que sea ya de Ágrava. Por ejemplo, podemos poner... Uy, ¿por qué he hecho eso? Vale, podemos poner esta. No tiene nada dentro, creo. Es una simple carcasa, exactamente. Entonces lo que podemos aprovechar es ponerla lo más... Bueno, no quiero ponerla aquí pegado, pegado, porque quizás lo suyo sea poner una cosita así como de decoración. Pero es que en Ágrava a mí no me pega mucho tener tanto verde, porque yo creo que es más desértico y tal. O sea, que entonces lo suyo a lo mejor directamente es empezar con las casitas. Vale, vamos a hacer una cosita. Vamos a ponerla. De primera, podemos ponerla aquí en la esquina, como tiene una tienda y tiene para poder entrar. Pero lo que vamos a hacer a lo mejor es modificar un poco la entrada. Es decir, esto de aquí. Uy, es ahí, qué raro queda. Cogemos, lo quitamos nosotros. Esto lo quito porque no, la verdad es que no me gusta. Y luego cojo esto, lo duplico, lo pongo aquí. Y bueno, me lo comí un poco para adentro, así que lo voy a volver a mover. Lo pongo fuera, ¿vale? Y ahora este de aquí, pues lo quito y copio una pared de aquí detrás, por ejemplo. Copio esta.
y lo pongo aquí. ¿Por qué? Queda un poco... Ah, no, no, queda bien. Vale. Iba a decir que quedaba raro. Pero bueno, queda raro el toldo este. Esto hay que cambiarlo. O sea, esto... No queda otra que cambiarlo porque si no va a quedar raro. Quizás voy a dejar el toldo. Porque aquí me cubre el arco y prefiero que tenga el arco. Y entonces aquí dentro, pues mira, nos venimos aquí dentro, quitamos esto que yo creo que simplemente es para indicar la altura. Y vamos a poner el establecimiento para los empleados, la gestión del personal. En este caso tengo que quitarlo, tengo que ponerlo en personalizado, ¿vale? Y nos venimos otra vez a la gestión del personal. Vale. Pues yo creo que ya lo ponemos por aquí. No quiero que haga aquí que se note que ponga ahí el camino. O sea, lo que quiero es que quede lo suficientemente separado para que no haga contacto. Aquí, ¿ya ha hecho contacto? No. Vale, pues lo dejo ahí. Y ahora lo que hago, por ejemplo, aquí es poner una tienda, pues quizás de primeros auxilios que tampoco he puesto. Entonces a lo mejor... No, primero auxilio ahí no pega. Vamos a poner mejor una, por ejemplo, de bebida. Venga, vamos a poner la de bebida, ya que la gente está por aquí, ya han dado bastante. Creo que han dado suficiente. Pues le vamos a poner una de bebidas para que cuando lleguen aquí, pues tengan su refresquito. Creo que es café mayormente, pero creo que es mejor que sea de café a que sea del otro, porque el otro lo podemos poner en máquina y tampoco habría un gran problema. Vale, entonces ya tendríamos la zona de empleado, que lo que vamos a hacer es poner aquí las opciones, vamos a subirlo al máximo, esto nos importa bastante poco porque no nos cuesta dinero, y lo vamos a convertir, por ejemplo, en... Los empleados aguantan mejor el trabajo, excesivo, pues vamos a poner ese, lo confirmamos, y se supone que ya nuestros empleados tienen un sitio para venir y que no se van a ir directamente cada vez que lo contratemos. A lo mejor, ¿no? Porque si no vamos a tener que estar pendiente todo el rato de ello, y prefiero que directamente no haga falta, porque estamos contratando bastante gente para no tener que hacer eso y para que no se nos rompa sobre todo las atracciones, ya que no nos cuesta dinero, pues que por lo menos los tengamos bien hechos. Vamos a ver, agrava. La voy a poner estas torres, esta y esta la voy a poner como entrada, y a lo mejor ponemos como ropa de un sitio a otro, o luces, hay que probar, porque me interesa que sea como una entrada, hacerlo así como una entrada, lo pegamos también aquí al máximo, vale, genial, y ahora ya pues podemos ir alternando con algunas tiendas que tenemos por aquí, ya me he equivocado, otra vez, la ponemos esta, por ejemplo, le damos a la Z, si le damos a la Z es la mejor forma de rotarlo, ¿vale? Porque así de más o menos ves tú lo que prefieres. Lo ponemos que se quede casi a la misma distancia que tenemos la otra. Así, quizás. Me he colado aquí un poquito, pero bueno, no hay un gran problema en ello. Modificamos esto, lo quitamos, porque si no, luego a la hora de poner las tiendas, pues nos va. Dame que va. Esto de aquí, lo quitamos. Y no sé si habrá otro aquí. No entiendo para qué tiene dos. Bueno, quizás a lo mejor para la hora de construir le venía mejor. Y es... Ay, ya cojo la puerta. Este de aquí. Fuera también. Vale, pues ya hemos quitado todas las señales blancas de todos. Genial. Vale, ya tenemos un poquito planteado, un poquito más planteado el pueblo de Ágrava. En esta parte de aquí, a lo mejor lo primero que tengo que hacer es poner una atracción. Y yo pienso que sea, si cabe, esta que es sencillita. No sé si cabe, porque antes no lo he probado. Y creo que no va a caber. A ver, lo bajamos. Pero creo que aquí dentro no cabe. A ver, pone obstruido, pero quizás sea porque me he colado. No. Es demasiado grande, Y es que tampoco me convence del todo esa atracción. Voy a ver si tengo otra. Creo que sí, que tenía otra. No sé si más pequeño o más grande. Por lo que veo, creo que a lo mejor es incluso más grande que la anterior. A ver. Creo que sí, que es bastante más grande. O sea, tiene esas pantallas en los laterales que a lo mejor si se la quitamos, pues queda un poquito mejor. Lo subimos. Si la pongo aquí. Vale. Queda dentro. Quedaría dentro, creo. O sea...
Y todo esto, que realmente no sé para qué está esto. Yo supongo que es como para decorar un poco, ¿no? Porque si no, no tiene gran sentido. Este lo puedo dejar así, ¿vale? Pero este lo tengo que quitar entero porque tenemos ahí a la estación y, o sea, el tren y hay que quitarlo entero, ¿vale? No hay gran problema. Aquí tenemos la entrada y la salida, ¿vale? Vamos a hacer una cosita. Lo paro. A ver si podemos ahora. Claro, es que aquí he puesto yo esto que queda como integrado, pero que no era parte y no me he dado ni siquiera cuenta de ello. Vale, no sé si me he colado por lo que viene siendo la entrada, que directamente es como pum y entras. Pero vamos a ver si me deja conectarla, me da igual. Porque ya os digo que como no. Nah, me he colado. Así que voy a hacer una cosilla, voy a modificarlo y para que no os comáis otra vez todo, lo vayas a ver un pequeñito corte. Vale, pues ya lo he conseguido modificar. Es que para coger todo esto fuera de cámara, pues es un poquito fastidio, un poquito. Pero lo que no sé es si voy a poder llegar hasta el final del todo o lo voy a tener que hacer un poquito más sencillo. Voy a poner aquí la cola. La voy a poner recta porque quiero. ¿Por qué se dobla? Uy. Uy, me está dando unos cuantos problemas. Espera. Voy a ponerlo al revés. Quizás la ponga desde. Oye, oye, me están fastidiando un poquito. Voy a hacer que la cola sea, por ejemplo, desde aquí. ¡No me deja! ¿En serio me pone que está obstruida? ¿Y si lo pongo desde aquí? Y no me puede decir nada, porque simplemente es salir y topar. Como diría, bueno, es que, ¿y por qué me hace esto? Voy a pelear yo con el juego. Bueno, mira, es así de resto, pero es que realmente, pues no me voy a complicar la vida, porque es lo que os digo, no tiene por qué tener una gran cola, porque es hecho en creativo y no me conviene tampoco una cola grande, ¿para qué? Vale, lo voy a poner en negro. Me gusta más que esté en negro la atracción. Lo pongo así. Y bajamos aquí. Y yo creo ahora que sí, que no habría problema. Y lo separo del grupo. Y si lo pongo aquí al revés, supongo que no habrá ningún tipo de problema. Hago así. A la izquierda. Y puedo seguir recto sin ningún tipo de problema. Vale, aquí vamos a tener que doblar un poquito. Porque, bueno, voy a hacer la prueba, pero. Lo voy a doblar. Vamos a intentar que sea lo más recto posible dentro de lo que no podemos conseguir. Lo pego ya aquí, quizás. Y aquí quedaría un poquito más recto. Sí. Bueno, creo que sería lo mejor. Creo que sería lo mejor. Pero en realidad podemos ponerlo en plan el camino así. Y simplemente esa parte en negro. Para que no llame tanto la atención comparado con el resto, ¿vale? No me gusta esto de los troncos, que creía que se podía quitar, pero no. Y que lo vamos a dejar así. Aquí delante pondré, pues, mira, podemos coger las palmeritas estas. Y como se ve poquito, pues mira, ponemos así. Tapamos un poco la decoración, pero es que realmente creo que es mejor, es más bonito ponerle unas cuantas así. Otra cosa. Podemos jugar, ponerla así en pequeñito, como palmeras pequeñas. Vale, sin necesidad de cambiar mucho, porque como es que yo creo que en el desierto, bueno, en Agrava, no creo que haya muchos más tipos de plantas. Vamos a coger. Sí, es que no me quiero poner a buscar una por una dentro del juego. Prefiero ya directamente buscarla así y lo dejamos hecho con las que ya tenemos dentro de la atracción. Además, así sigue algo uniforme y no las plantas que nosotros queremos de repente, que no tengan nada que ver. En esta ocasión, pues he separado un poquito de esto que quizás no tendría que haberlo hecho, ¿verdad? Voy a intentar cogerla entera. Si la muevo. Espera. Esta la voy a quitar y esta la voy a quitar porque quiero coger esto entero, moverlo y ponerlo aquí. Aunque esto ya no pegué tanto porque quizás de otra forma sí que quedaba un poquito mejor. Prefiero quitarlo y que no se vea nada así negro. Vale. Así ya está abajo del todo.
Como no seleccionamos nada que no sea esto, pues no hay problema, se puede hacer rapidito. Vale, ya tenemos nuestra mini ágrava casi casi terminada. En esta parte de aquí voy a intentar mirar si puedo poner otra atracción, aunque la hagamos nosotros y sea cortita, ¿vale? No sé cuál, pero lo intentaremos aquí. Puedo poner una especie. Voy a mirar si tengo alguna casita más que quepa por aquí para no repetir tanto decoración y tal. Mira, perfecta. No está pegada a un lado ni al otro, pero cabe guay. Me gusta. Vale, quizás lo vamos a echar un pelín más para atrás para que no esté. Uy. Vale, sí. Tenemos que poner aquí un montón de tiendas. Podemos aprovechar esto para poner todo lo que queramos, todo lo que no tengamos, incluso baños que nos faltan por todos lados. Vale, la atracción ya la tenemos puesta, el pueblo lo tenemos planteado y vamos a mirar qué tipo de decoración podemos poner aquí de las que ya nos trae el juego. Quizás yo creo que eso va a ser lo más pesadillo de todo porque quiero poner asientos, quiero poner bebidas, quiero poner comida, quiero poner de todo, ¿vale? Vamos a mirar un poquito. Vamos a ver qué podemos poner. En este caso yo creo que va a pegar así como en plan antiguo, pero sin que se llegue a ser. A ver, el banquito pega. Yo creo que sí que puede pegar. Porque es que de cuento de hadas yo lo veo un poco raro. Este es despeluznante, este no. Bueno, espérate. Aunque sea despeluznante, vamos a verlo un poquito al sol. Yo creo que no está mal. Porque esto de los este no pega. Pero el espeluznante me parece guay este. Vamos a poner este. Vamos a poner el espeluznante. Creo que va a ser la primera zona de picnic que vamos a poner. Así que vamos a intentar que sea más o menos bonito. Vamos a intentar que tengan la misma distancia. O sea, es difícil calcularlo porque es a ojo. Y es a ojo y quieras que no, pues es un poco más difícil. Y vamos a poner pues lo mismo, pero un poquito más a la izquierda. En este caso ponemos este. Bueno, ya nos hemos venido un poquito más para abajo. Control Z. Vale. Cubrimos. Y bueno, este ya más o menos es copiar el que tenemos a la derecha. O sea que no hay tanto problema. Vale. Y otro. Y quizás una tercera fila y ya nomás para que no cubramos todo de mesas de picnic. Total, luego no la usan apenas. O sea que tampoco hay un gran problema. Uno. Dos. Otro. Otro más. Y otro por aquí. Vale, guay. ¿Qué podemos hacer? Pues como es una zona así, como muy calurosa, pues sí que le podemos meter. Quizás esto sea guay metérselo. X, ya sabéis, yo voy diciendo los controles que voy usando porque más o menos así os puedo también intentar ayudar dentro de lo que puedo. Es difícil porque yo muchas veces se me olvidan los controles porque, por ejemplo, no me está gustando esto, ¿sabéis por qué? Porque no, creo que está muy alto. Entonces, lo suyo sería a lo mejor así, porque la gente va a estar sentada y así no se ve el pie del toldito. Me parece mejor así, sí. Venga. Sabéis que yo no soy muy partidario de las cámaras rápidas, os sigo recomendando lo mismo que recomendé en los primeros capítulos, que si veis que se os hace muy pesado esta parte, pues le dais al por 2, me estáis escuchando con una voz rara y a la vez estáis avanzando en el vídeo. Yo os lo recomiendo porque yo me he escuchado con esa voz de un por 2 y la verdad es que es para reírse, yo me río de mí mismo. Es raro, parece una cosa mala, pero mira, aquí se nota cuando lo mal que hemos hecho esto. Fijaros, uy, fijaros lo. No, aquí me voy a llevar. Vale, es control Z. Cuando es para copiar es control Z. Y cuando es simplemente para desplazar, pulsar solamente la Z. Vale. Vamos por aquí. O sea, ¿veis? Aquí es cuando se nota lo descuadrado que lo hemos puesto. Pero bueno, es que tampoco quiero que sea totalmente. Perfecto, porque si no luego da una sensación así como de artificial, pues que tampoco me gusta. Son pequeños errores que no interfieren nada en el juego.
Total, luego ponemos una piedra en mitad del camino y nuestros queridos visitantes la atraviesan. O sea que dentro de lo malo creo que no es lo peor que podemos hacer. Vale, vamos a seguir viendo la decoración. Vamos a ver qué más podemos poner. En este caso yo creo que los laterales sí que podemos aprovechar y poner asientos, ¿vale? En este caso hemos dicho que ha sido espeluznante. Sí, vale, pues podemos poner el mismo banco, pero para sentarse. Unos cuantos sin problema. Ahí se ha quedado la entrada, pero bueno, no pasa nada. No da ningún sitio, no va a dar ningún tipo de problema. Por aquí, por aquí y por aquí. Vale, muy bien. ¿Qué podemos hacer también? Vamos a poner unas cuantas papeleras, porque papeleras sí que nos hace falta porque la gente es un poquito puerca. Las papeleras me dan igual, quiero que se noten para que la gente vea que hay papelera, porque si no, si la pones muy escondida, la gente no la distingue. Entonces prefiero ponerla así llamativa. Yo digo lo que pensaría en la realidad. Vale. Vamos a ver unos cuantos planos, a ver si podemos meter aquí algo así que parezca de ágrava y que nos dé la sensación de que está otra fuente con el. Ay, ahora tengo que enseñar a Walt Disney, que lo puse el otro día y se me olvidó enseñarlo. Vale, pues no veo yo que haya gran cosa aquí de Aladdin, de lo que yo he cogido de la workshop. Quizás sea mejor. Es que fijaros que esto, pues aquí en la grava, pues no pega mucho, ¿vale? Es más como ponerlo en plan desierto, en plan. Creo que es mejor, esto tampoco pega mucho. Así que vamos a poner unos cuantos aquí, unos jarrones. Vamos a poner esto medieval, pues, o sea, sí, creo que es medieval, ¿no? Un puesto de mercado. Lo voy a poner porque me gusta el estilo y directamente pues lo voy a poner. Estos sí que son decoraciones que trae ya el juego de por sí. Voy a meter aquí esto. ¿Y esto? No, eso no me gusta. Vale, pues está guay, está guay. Me gusta la idea de poner cositas también de que ya trae en sí el juego. Yo creía que era más chico cuando lo cogí, pero bueno, vuelve a ser gigante. Como en las anteriores atracciones, y lo que voy a hacer, pues quizás es para dar la bienvenida, pues lo ponemos aquí en la esquinilla, aunque me coma la parte del culo, pero lo integramos en el edificio, por ejemplo, que se vea así bien, pero queda como entrada. A mí me parece guay, ¿no? O sea, en plan, hola. Y ya entramos en el mundo de agravamos. Vamos a ver qué podemos poner más. Quizás la entrada a la Cueva de las Maravillas. Bueno, aquí se le llama la Cueva de las Maravillas. No sé si se conoce así en todo el mundo, ¿no? Pero vamos a ponerla en esa parte de aquí, ¿vale? Como apartado del. Aquí intentaremos meter una atracción, pero yo creo que no me puede caber ninguna. La ponemos aquí y la voy a poner que dé con el camino, ¿vale? Por si alguien quiere venir y hacerse aquí una foto, pues que pueda. Me parece interesante eso. Vale, ¿qué más podemos poner? Como no, el genio, pero es que el genio volvemos a la misma, es gigante y feo. Es gigante y feo, pero tenemos que ponerlo porque qué más es representativo de Aladdin que el genio de la lámpara. Vamos a ponerlo quizás. Bueno, lo tenemos aquí detrás, entonces pegarlo tanto no me gusta tanto. Así que quizás lo podamos poner. Lo puedo poner aquí, aunque solo sea en plan decoración. Sí, ¿no? Creo que sí. Que lo podemos dejar aquí. Ahora ponemos un poquito de cositas por aquí debajo y ya estaría bien. El hotel. El hotel sí que puede entrar aquí, ¿verdad? El hotel de Agrava. Creo que lo puedo meter debajo de tierra. Pulsamos la X. Yo creo que lo podemos meter. O sea, está súper bien hecho. No sé si vendrá conectado o se tendrá que conectar todo. Lo bajamos. Lo modificamos un poquitín así. Quizás ya. Creo que así estaría bien. Nos deja. Vale. Nos deja. Esto lo vamos a tener que cubrir nosotros. Ah, no, no, no. Si es que no está bajado del todo. Fallo mío, fallo mío. Lo volvemos a hacer. No, no se pierde mucho tiempo porque solamente es cogerlo. Y volver a plantearlo. Lo ponemos así, le damos a la X, lo bajamos y lo suyo sería pues así. Vale, que no se vea nada de nada. Creo que es lo mejor. Fijaros que por aquí detrás quedaría un poquito más soso en plan con la para la estación, pero así mirad que os evitáis
dar una vuelta por todo el parque. Me parece que es lo mejor. Vale, le damos a aceptar y ahora ya solamente sería unir esto a la entrada. Que sería, venimos por aquí, seguimos con el camino de tierra. Y ahora cuando se suba, exactamente se pone en blanco. Ponemos así. Oye, no, haciendo así. Escalera, Dios mío, para pa meter las escaleras, para intentar cuadrarla. Pero lo voy a dejar. No, 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 es que no me gusta nada cómo queda así la escalera. Mira, vamos a volver a intentarlo. Pero como está un pelín doblado, pues nos pasa eso. Que la escalera no queda totalmente. No quedaba totalmente recta. Vale. Sí. Ya está unido. Vale, ya estaría el hotel hecho. Fijaros que hemos hecho la mini agrava. Se ve todo bastante bien, bastante correcto. Se ve la parte final. Guay, guay, guay. Me gusta, me gusta. Había pensado yo en poner más cositas, más atracciones. Pero es que me gusta tampoco no saturar mucho de atracciones. Me gusta que también haya decoración por todos lados. Vamos a mirar si tengo por aquí algún animal, algún animado, algún objeto animado. Pero yo creo que no, que todo lo que tengo son simplemente los objetos normales. Así que voy a aprovechar, voy a poner por aquí. Ejemplo. Ponemos aquí a Aladdin. Ponemos aquí a Yasmín, que esa no era Yasmín. La ponemos por aquí. Como cada uno a su bola. Fijaros que cada uno está haciendo lo que le sale a la nariz. De los dos saludando, pero como si no se conocieran. Entonces voy a ver si pongo a Aladdin aquí, si quedaría mejor. Que quedan raros, o sea. ¿Qué hago? XX y doblo. Damos XX y lo doblo un poquito más. Bueno, pues yo creo que dentro de lo malo, pues ahí está lo mejor posible. Vamos a poner también a nuestra amiga la alfombra. La alfombra creo que la vamos a poner quizás, fijaros, por aquí. Para cuando vayas andando que te puedas hacer una fotito con la alfombra. Este es Abu, si no me equivoco. A Abu lo vamos a poner por diferentes sitios. Porque como a la gente sí que le gusta el monito, pues lo vamos a colocar por diferentes sitios de agrava. Por aquí arriba también, como simulando cuando roba la manzana. Vamos a poner también, lo vamos a poner también con ellos, ¿no? Por lo menos que quede constancia. Y a esta también. Vamos a poner también. Guay. Lo que no he encontrado es un genio más pequeño. Y los que hay, pues no me acaban de convencer. Quizás, mirad. Ah, que hay aquí un pirata. No se han complicado tampoco mucho. Vamos a ver. Si agua. No puedo coger esto. Solo. Vale, voy a intentarlo. Solo esto puedo cogerlo. A ver. Vale. He podido. Es que yo creo que una de las mejores formas de poder coger las cositas de las de decoración, las atracciones que la gente ha hecho. Espérate, yo creo que subirlo un pelín, ¿no? Para que se vea la parte de abajo. Vale, y de decoración así, pues yo no cogería nada más, supongo. Pues no me pega aquí mucho el avión. El avión ese lo voy a quitar, porque un avión en medio de agrava, pues no me pega mucho. Y esta es la atracción que esto no lo puedo coger. No lo puedo coger, qué pena que no pueda cogerlo. No sabía yo que la atracción se llamaba Genio. O sea, no tenía ni idea. Vale, guay. La atracción, en este caso, ya la podemos abrir. La dejamos abierta para que la gente pueda empezar a venir. ¿Y esto por qué la han puesto así? Fijaros que hay muchas cositas que ponen que no tienen mucho sentido. Simplemente para que se vea la decoración. Como tú estás por debajo, pues no lo ves, ¿vale? Pero si subes un poquito, pues ve, hay una palmera puesta sin ton ni son. Vale, vamos a ver. Esto. Yo creo que no vamos a poner más cositas. Yo creo que no. Vamos a ver si tenemos alguna tienda, alguna cosita que podamos poner por aquí en medio, aunque sea de una tienda, pero simplemente quiero que decore. Por aquí. El genio grande. Esto de aquí. Uy, yo no sé si eso me va a tardar mucho. Voy a esperar 2 segundos. Si no se descarga, pues lógicamente voy a hacer una pequeña pausa. Bueno, pues como suele pasar, he hecho la pausa y justo se ha descargado. Perdón. Vale, vamos a poner. ¿Qué es esto?
sea, yo creía que pegaba más, pero por lo que veo son unos objetos un poco raros. Voy a... No sé si me gusta. No lo voy a poner, no me gusta. Lo que estoy haciendo para no liarme es cada vez que pongo unas atracciones nuevas, pues las pongo en favoritos y cuando ya las he puesto, las voy borrando, porque si no me lío, pero telita. Vamos a ver aquí si puedo usar algo. Fijaros que aquí en este caso, esta atracción, o sea, esta decoración la podemos plantar aquí. El único problema, a mí me gusta la idea de dejarlo aquí. Bueno, quizás sea mejor darle la vuelta. Espera, espera, espera. Control Z y ahora le vamos a dar la vuelta que creo que va a quedar un poquito mejor. El problema, como siempre, es que la gente pues hace como que no existe la atracción, o sea, los objetos y lo atraviesan, que yo creo que es lo que peor llevo yo de Planet Coaster. Que no hagan interacción y digan, uy, aquí hay una pared, voy a tirar por aquí. Pues eso es lo que no me gusta realmente, pero bueno. Entendible también, porque también, supongo que eso nosotros lo vemos un poquito fácil, pero supongo que eso en plan desarrollo, pues queda un poco más sería un poquito más complicado. Vale, quitamos estos dos que la gente no pueda pasar y a ver si puedo hacer que solamente pasen por aquí en medio. Efectivamente, vale, pues puedo, no queda tan mal, queda bien porque así rodean la casa y no hay la necesidad esa de que se peguen, golpe. Vale. Vamos a quitar esto de aquí. Y quizás voy a coger estas cajas. No sé si las tenemos nosotros en el juego base. Pero voy a intentar coger las cajitas. Duplico. No me lo lleva todo. Bueno, pues no pasa nada. Lo voy a dejar porque tampoco lo que quería decorar es un poco esta parte de aquí. Pero no me interesa tampoco mucho. Vale, vamos a ir poniendo unas cuantas tiendas. Por lo menos hay una, dos, tres. Tres tiendas que hay que poner, son poquitas, yo creía que eran más, pero mira, son poquitas tiendas. Vamos a tienda de instalaciones. Ya hemos puesto una de agua, de café, perdón. Vamos a poner una de comida, que en este caso nos venimos por aquí. Y quizás sea sushi. Sushi queda muy bien ahí. Vamos a poner esta. No sé qué es, pone Dune. No sé realmente qué es lo que trae. Qué es lo que venden. Un pelín más atrás, que no se vea la parte de arriba. Lo ponemos aquí. Vale, ya está el día el primero. Tampoco sé qué es esto. ¿Cuánto tiempo llevo yo sin jugar? Que hay cosas que no sé ni qué son los nombres. Vale, llevan dos. Hot dog. Vamos a poner un hot dog. Palomita vintage. Ay, claro, porque yo en su momento yo no tenía los DLC, ¿vale? Y entonces... Sí, no. Venimos por aquí. Para hacer esto, fijaros que os viene arriba, pues le dais al shift y lo podéis subir y bajar. Yo creo que es lo más cómodo para poder poner tanto decoración como atracciones. Yo eso tampoco lo sabía y me costó entenderlo y pillarlo. Después de mucho tiempo ya me di cuenta cómo era, ¿vale? Vale, pues así quedaría todo. Yo creo que no voy a poner una aquí para que no se agolpe aquí la gente. Aquí dentro me gustaría a lo mejor poner... alguno de los personajes. Hemos puesto uno de ellos. Vale, puedo poner a Aladdin. Aquí ponemos a Aladdin. Y creo que ya. A ver, yo tenía alguna decoración más, pero no sé dónde la he metido. O sea, me lío a coger. Me lío a coger cositas. No sé si eso se ha visto o no se ha visto. Y luego, a la hora de poner la decoración, pues no me di cuenta de que hay muchas cositas de las que me he bajado, pues que no he puesto, o cualquier cosita de esa. Vale, mira, podemos poner aquí a Aladdin, por ejemplo. Podemos poner aquí justo detrás, ¿verdad? Como para no tener tan sequillo eso. La decoración de los dos. O sea, es que considero que está mal hecha, ¿vale? O sea, fijaros que te da la sensación de que sí, pero no. Entonces. Quizás esta la vamos a poner. La vamos a poner un poquito que se vea, pero que no se vea. Entonces, la vamos a poner. Es que no estoy en duda de si plantarla o no. Mira, vamos a hacer una cosita. La vamos a poner aquí, porque como es una decoración que viene a simbolizar la alfombra mágica, pues la plantamos por aquí y ya está. Creo que queda bastante bien por aquí. Luego, el arco de Agrabah,
Es muy grande, es lo que yo decía, tenía pensado ponerlo aquí, pero es que veo que el color que tiene, pues es muy diferente al control que, al color que hemos aprovechado para poner, o sea, el marroncito este de Agra. Así que ya solamente quedaría, yo creo que voy a poner Aladdin por aquí, ¿vale? Para que quede bastante integrado. Y creo que ya, creo que en plan decoración. Y ha puesto todo lo que yo quería. No estoy poniendo luces, que sí que sería necesario, creo yo, poner bastantes luces por todos lados. Porque si no, una vez que llega la noche, pues no vamos a ver absolutamente nada. Yo siempre, como aquí sí que puedes controlar la noche y el día, pues lo estoy haciendo todo de día. Pero sí que es bonito ver muchas veces los parques de noche. Porque ganan un atractivo que normalmente no tiene. Es muy grande. Es muy grande, o sea, quería meterla aquí dentro para que se vea aquí de fondo la como no, que no se vea tan sencillo. Pero bueno, vamos a intentarlo, vamos a ver cómo queda. Vemos ahí Aladdin y una cama de fondo. No sale por ningún sitio. Muy hago así para asomarme para ver si llega o no. Vale, pues esto sería la parte nueva. Esta sería la parte de Aladdin. Espero que os guste. Vamos, como siempre, a subirnos a la atracción que está aquí. Le damos a subirnos. Es una atracción sencillita porque esta creo que simplemente va para arriba y para abajo, o sea que no hace gran cosa. Así que chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. Ya sabéis, muchas gracias por verlo. Si os ha gustado, pues como siempre, dadle a like, compártelo. Somos 255, estamos subiendo de una manera bastante interesante. Yo no sabía que estaba gustando tanto, así que espero que lo disfrutéis. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.